Amigos, ya estamos de regreso. Yo me esperé a que regresáramos para filetear mis aceitunas, que aquí las podemos poner fileteadas o las podemos dejar enteras, o las pueden cortar únicamente en medias lunas o a la mitad. También me gusta dejarlas enteras porque eso le da como un aspecto mucho más rústico a nuestra salsa. Aquí ya habíamos empezado a filetearlas. Y bueno, las voy a ir agregando aquí. Voy a tomar mi filetito de anchoa. Este lo voy a picar un poquitito más para que a la hora que lo encontremos dentro de la salsa no nos sepa muy muy salado. Ok. Entonces tenemos nuestra anchoa. Tenemos nuestras alcaparras. Que estas alcaparras, acuérdense que es el brote de una flor, ¿no? Entonces, si la encontramos mucho más chiquita, el sabor es más tierno, no es tan fuerte y siempre va a ser mucho más delicado. ¿Ok? Entonces, ya tenemos todos nuestros ingredientes, ya tenemos el ajo. Tenemos el chile que ya previamente lo limpiamos y vamos a darle la oportunidad aquí también al perejil de quitarlo de aquí para sacar nuestros tomates. Estos tomates yo lo único que voy a hacer es voy a utilizar lo que es la corteza, voy a desechar todo el tema de la pulpa y bueno, si esta parte les da flojera ahí en la casa, pues pueden correr al supermercado y pueden comprar ya sea puré de tomate o alguna de las salsas de tomate, que también conocidas como salsa pomodoro. Y entonces ya se quitan este show. Estamos quitando las semillas. Yo mi pasta, ahorita mismo la voy a checar, porque ya debe de estar casi al punto que debemos sacarla. Perfecto, esta pasta ya está. La voy a pasar aquí a mi coladera. Les repito, la pasta que estoy usando únicamente es para, y las porciones únicamente para la pasta que yo me voy a comer. Más o menos de un paquete de medio kilo, que es lo que normalmente encontramos en los paquetes de pasta, nos sale un kilo y que lo convertimos en cuatro porciones, ¿no? Aquí nada más voy a agregar agua. Ya les dije, la idea de esto es que le cortemos inmediatamente el proceso de cocción a nuestra pasta. Ok, entonces esta pasta, ya les había yo platicado, por ejemplo, la pasta la podemos tener cocida. Esta pasta nos va a durar perfectamente uno o dos días. Solamente hay que retirarla del agua, ponerla en un traste, ponerle un poco de aceite. La cubrimos perfectamente con clean pack o con el plástico. Y la guardamos en el refri o la podemos poner en bolsita Ziploc, la cerramos y nos dura perfectamente de 2 a 3 días. Listo, entonces ya nada más vamos a acabar de limpiar estos tomatitos. Y vamos a proceder a hacer nuestra salsa. Muy bien, entonces voy a tomar un sartén. Lo primero que voy a hacer es voy a sartenear mi ajo con un poquito de aceite de oliva y después voy a sofreír mis tomates, voy a agregar mis aceitunas, voy a agregar mi anchoa
y voy a agregar un poquito de agua para ayudar a mi jitomate a que empiece a sacar un poco de jugo. Ya por último voy a agregar mi pasta, voy a agregar el queso y esa parte me va a ayudar a tener como una salsa, pues no cremosa, pero sí le va a dar una consistencia ahí mediana. Rica. Aquí podemos hacer dos cosas. Podemos agregar el ajo como con el microplane, pues que siempre se ve como acá más de caché. A echarlo entero. Voy a poner aquí mis camarones porque luego se me olvidan, ¿no? Miren, aquí tengo unas brochetitas medias coquetas de bambú. Lo único que voy a hacer es las voy a atravesar. Y voy a atravesar mi otro camarón. Y lo voy a llevar al grill para que se empiecen a cocinar en lo que termino mi salsa. Muchas veces, por ejemplo, estas brochetitas de bambú o los otros palitos que tenemos, si nosotros los tenemos remojados en agua, ahí un buen rato y después cuando los usemos, perfectamente aguantan el calor y no se nos queman. Ya les había presumido a Carnes Scrubby, ¿no? Bueno, Carnes Scrubby es nuestro orgulloso patrocinador del programa Cocinando con Eugenio Santillana. Ellos son unos especialistas en carne de res, carne de cerdo, carne de pollo. Ellos están en San Martín Mexicapan, en el fraccionamiento Esmeralda y en el mercado Benito Juárez. Tienen una sucursal en la colonia Fundición. Pero lo que siempre presumo en todos los programas, lo más importante es que tienen servicio a domicilio. Entonces ustedes, si están atoradas como hoy, que un día más estamos llenos de bloqueos, rápidamente hacen su pedido, ¿no? Al 51-2-13-85 y un aplauso, ya me aprendí el teléfono. Hablan por teléfono, hacen su pedido y bueno, les aseguro que siempre les van a llevar temas de súper, súper calidad. Ok, entonces tenemos nuestro aceite de oliva, lo vamos a dejar ahí enfriando un poquito porque se me fue la onda aquí con la explicación y si no se nos va a quemar nuestro ajo. Vamos a agregarle un poquitito de ajo. Aquí vamos a ser más cautelosos con la cantidad. Y vamos a sofreírlo. Vamos a sofreírlo junto con nuestro tomate. Acuérdense que el ajo hay que trabajarlo a una temperatura no muy alta porque no reacciona muy bien al calor y luego puede empezar a quemarse, ¿no? Voy a agregar mis tomates. Ok, los voy a dejar ahí trabajando tantito y voy a empezar a agregar todos mis demás ingredientes. Voy a agregar mis aceitunas, voy a agregar mis alcaparras, voy a agregar mis anchoas y voy a incorporarle un poquitito más de aceite de oliva para que no esté tan seco. Vamos a ponerle un poquitín de chile de árbol. Vamos a darle un poquito más de acidez. Listo. Entonces ahora sí estamos casi listos. Tenemos la base de nuestra salsa. Ok. Y por aquí voy a voltear mis camarones. Y ya casi pueden estar. ¿Qué más tenemos que hacer? Vamos a empezar a levantar aquí para que no se vea tanto tiradero. Bueno, entonces yo ya voy a tomar mi pasta ya para el último paso, ¿ok?
y la voy a volver a llevar al agua que ya tengo aquí calentándose. ¿Ok? Lo único que voy a hacer es calentar mi pasta. Y voy a poner aquí mi plato. Para montar mi pasta. Entonces la pasta se calienta súper rápido. Luego de repente no quiere, me traiciona mi estufa. ¿Entendió? Ok, entonces ya tengo mi pastita. Tengo mi salsa. Escurro perfectamente el exceso de agua porque si no, a la hora que lo aviente a mi salsa, lo que va a pasar es que me va a rebajar demasiado el sabor, ¿ok? Entonces tengo aquí ya mi pasta. Ya por último voy a tomar mi queso. Y esta parte es importante agregársela cuando está en el fuego para que vaya fundiendo y me ayude a darle un poquito de cremor. ¿Ok? Solo agregamos unos toques mágicos de sal. Ah, es que esta pasta huele espectacular. Servimos a nuestro plato. Y ya por último, agregamos nuestra brochetita de camarones. Poco de color, ¿no? Y, ¿por qué no? Otro poquito más de queso fresco. Muy bien, amigos. Espero que hayan disfrutado esta receta. Es una pasta a la putanesca con una brocheta de camarones al cilantro. Espero que lo disfruten. Yo soy Eugenio Santillana. No le cambien, bueno, sigan viendo MBM Televisión. Y ya saben que pasamos lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana, martes, jueves y sábado están las repeticiones. Gracias.